prisionero. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. El primero de junio de este año, probablemente 80-90% de probabilidades de que Estados Unidos entre en default. ¿Cómo? Sí, que Estados Unidos entre en default, que no pueda pagar su déficit fiscal. Bueno, esto va a ser un terremoto mundial. 5 billones, con B de burro, 5 billones de dólares de déficit, ¿no? Que no pueden afrontar, que no pueden seguir. Buena parte de ese déficit en manos de los buitres mundiales. ¿Cuántos son? ¿150, 200, 250? ¿Esos son? Bueno, qué linda oportunidad para la humanidad movilizar a todos los trabajadores de la Tierra, del planeta, para obtener un jubileo. ¿Saben lo que es el jubileo? Es una vieja costumbre del pueblo judío. Una costumbre que significaba cada 40 años perdonar toda la deuda. ¿Cómo sí perdonar toda la deuda? La tradición católica toma esa costumbre judía y la pone en práctica, y está muy buena. El mundo necesita un jubileo. Hay que perdonar la deuda de todos los países de la Tierra y empezar de nuevo a construir un orden más solidario, más justo, un orden más humano, más democrático, un mundo que le ponga límite a los buitres. ¿Qué es esto de que son dueños del 90% de la riqueza mundial? ¿Qué es esto de que las dos terceras partes del planeta vive en las peores circunstancias? ¿Qué es esto? Necesitamos un jubileo. El Papa, los líderes religiosos mundiales pueden convocar a todas las centrales obreras del mundo para meter la imaginación a esto y decir que la opción es entre la paz o la guerra. La paz es el jubileo. La paz es el perdón de las deudas. La paz es la igualdad. La paz es la justicia social. La paz es terminar con el buitre. Hay que ponerle límite a la pobreza. No puede ser que haya millones muriendo de hambre. Esta Argentina de hoy nos duele, porque vemos escenas que nunca vimos. Ahora, por otro lado, hay que ponerle límite a la riqueza. ¿Qué es esto de que un tipo pueda tener $1 billón, billón con B de burro, digo? ¿Que no hay límite para la riqueza? No, muchachos, hay que poner límite a todo y construir un mundo mucho más igualitario. En este contexto se va a desarrollar la elección argentina. Y acá también vamos a tener que elegir. Yo le digo a Cristina, con todo el respeto que me merece, porque es una gran compañera, inteligente, una tipa preparada, buena persona y buena compañera. No está en juego la relación con ella. Pero yo le vi hacer el último año cosas que no me gustan. No me gustó que haya visto a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. No me gustó las reiteradas reuniones con Stanley, el embajador norteamericano, y que haya mandado a todos los aláteres a saludar a la embajada norteamericana. No me gustan las reuniones de reflexión con la Mediterránea y Melconian. No me gusta las reuniones con Rendo. Y no me gusta que Massa sea candidato nuestro.
porque yo tengo memoria, no tengo amnesia ni anestesia. Al primero de los nuestros que Macri llevó a Davos, al foro del Fondo Monetario Internacional, fue a Massa. Y Massa se prestó a esa jugada. Y Massa se cae para el lado del neoliberalismo conservador. Me cae simpático, un buen tipo, en general tiene buenos modales. Pero no me gusta, no me gustan sus opciones centrales. Y no entiendo por qué tiene que ser el candidato nuestro, que lo va a poner de candidato para después decir como que es una mierda, como ya hizo con Alberto Fernández y como hizo con Scioli. Basta, compañero. Queremos paso. Queremos democracia interna. Queremos otros candidatos, otras posibilidades. Queremos volar alto. De esto se sale como el cóndor de los Andes, volando arriba de las cordilleras y observando cómo está la humanidad. Le dejo la síntesis de hoy. Tenemos que elegir presidente en medio del default norteamericano. No hagan cagadas, ¿eh? Mirá que si votás a Milei o a los amarillos, te está pegando un tiro en la pata, no en la pata, en la cabeza. Porque eso, por lo primero que van es contra vos. Ahí lo tenés al hijo de mil puta de Macri, viniendo a decir que este es el peor gobierno de la historia. Pero anda, Macri, vos solo tendrías que meterte en cana y cerrarte la puerta de la celda. Pedazo de forro, porquería. Pensá lo que te dije, ¿eh? Yo no tiro pavadas acá, ni vengo a perder el tiempo cada mañana, ¿eh? Que tengan buen día, si pueden.